Ahí podemos observar la línea del tren donde antes estaba. Hello, welcome to the vessel. Hey. Welcome. Nice. Enjoy, guys. Acabamos de llegar a Hudson Yards, dimos unos cuantos pasos, llegamos a la esquina y las chicas no pudieron con su genio y se tuvieron que comprar una comida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenísimo. ¿El precio? $7. ¿Vale la pena o no vale la pena? Para Nueva York está bien. ¿Qué tiene? A ver, cuéntanos, ¿qué tiene ahí? Yo puedo ver que tiene arroz chicken, amarillo. ¿Cómo se llama ese chicken funny? ¿Qué pediste? Chicaba, creo que se llama. Chicaba. Con su ensalada. ¿Y para mí qué es? Arroz, igual. ¿Lo mismo? Uh-huh. ¿Y tú, Fanny, qué te pediste? Un pollito, pero déjame limpiar los lentes. Nada más pan con pollo de chicaba, que es así, mira. A ver lo que se pidió Fanny. Su anticucho de pan. Anticucho de pollo. A ver, su anticucho con pan, con pollo. Aquí varias veces me fui a los restaurantes chinos y traté de pedir arroz chaufa, pero nadie me entendía porque aquí no venden. Solamente el arroz chino es así, de color amarillo y el blanco. También tiene su pollo que está cubierto, bañado con su mayonesa y su ají y su ensaladita. Todo esto lo pueden encontrar con el valor de $7. Es un precio muy accesible ya que en este lugar es un lugar muy costoso, muy caro. Ya hemos visto algunos edificios como son y vamos a probar a ver qué tal está. A ver. Está bueno. Es un parecido al arroz con hígado. En mi país venden mucho esta comida de arroz con hígado. Hígado de pollo se parece. ¿De pollo o de qué? De vaca. De pollo. Con hígado de pollo se parece bastante ese sabor. Está rico, no está mal, para el precio está muy excelente y vamos a disfrutarlo. Estaba listando esto de la cámara para que no se malogre. Ah, ya está bien, mamá, perfecto. Ya acabamos de comer, ahora sí nos vamos a ir a lo que hemos venido. Y nos hemos encontrado con esto de aquí, que es un letrero publicitario. Y también podemos hacer llamadas gratis. Todo gratis, hay wifi gratis. A ver, vamos a llamar. Marca tu número, a ver. Está llamando, todo es gratis. ¿A quién está llamando? A mi casa. ¿A la casa? ¿Será cierto? ¿Cómo te llama tu celular? Vamos a hacer una llamada, vamos a llamar al celular. Pero tú te tienes que poner... 306.
pero tú te tienes que poner allá para poder conversar. A ver. Aló, buenas tardes. Sí, dígame. Aló, buenas tardes, estoy queriendo conversar con Josie, por favor. ¿Y soy yo? ¿De parte? De parte de Yerso. ¿Telefón número uno? Te vi por Instagram y quería conocerte, miré tu número. No sé si podemos quedar para un día salir. Ok. Ya, entonces, ¿qué te parece hoy día en la esquina? Del... ¿Qué te parece hoy día en la esquina? Por donde he estacionado. Ok. Bye. Bye, nos vemos. No, así es. Qué chévere, mira. Iba a salir para que vean contestar. Sin duda, esto debe tener todos los países para poder cargar el celular y poder hacer la llamada. Una muy buena idea. Los puertos también deben. Así que, ya saben, si quieren venir y quieren hacer llamadas gratis, aquí mismo tienen que venir. Nosotros ahora nos encontramos en las escaleras para poder subir a una plataforma más arriba y poder entrar a la gran edificación que estamos queriendo conocer. Cinco minutos que hemos bajado del carro y siento mucho frío. Toda mi ropa se ha mojado. Pero no importa, vamos a seguir caminando. Una recomendación, si tú vienes en Nueva York o en general en cualquier lugar de los Estados Unidos y ven a un árabe que les vende comida, mi consejo es que no pidan mucho ají. Y si les gusta el ají o el picante, échese solamente un poquito en un costado. Sus lenguas se lo van a agradecer. Ya estamos a algunos pasos de llegar y nos encontramos con un edificio que es inmensamente grande, que está atrás de mí, y también con un edificio que es genialmente asombroso. Ya estamos llegando, solamente falta cruzar la esquina para llegar. ¡Wow! Ya lo vi. ¡Wow! Quiero acercarme, pero qué hermosura. ¡Qué belleza! Simplemente, ¡wow! ¡Qué hermoso! Es igualito como se ve en las revistas. De verdad, parece una caricatura que está puesta en el lugar. Me quedé sin palabras de nuevo. Ya amaneció lloviendo, pero eso no nos importó y así que vinimos a ver este lugar. Vamos a ver dónde están las chicas, creo que están por ahí.
construcción está formada por 145 pisos de escaleras interconectadas. Este proyecto está calificado como el mayor proyecto inmobiliario en la historia de los Estados Unidos. Hace aproximadamente unos años atrás, el gobernador de este lugar y los urbanistas se encontraban muy preocupados porque querían darle una nueva cara a este lugar. Bueno, si nosotros podemos observar, en este lugar se encuentran muchas zonas comerciales, muchas tiendas, moles, pero los turistas no venían mucho, entonces ellos decidieron hacer un mucho arquitectónico que pueda atraer a los turistas y de esa manera poder hacer que este lugar sea dinámico. Esta edificación tuvo un costo de 25 millones de dólares. Si la verdad ustedes vienen a visitar este lugar, van a aprovechar que cada dólar destinado para comprar los materiales y en la construcción de este lugar vale mucho la pena. Un reto a Yossi, vamos a ver quién sube primero al último piso. Si es que yo llego primero, hay una apuesta. Si yo llego primero, Yossi va a bailar allá en el último piso. Y si Yossi llega primero, ¿qué va a pasar? Bailas. Yo bailo, ya. El que llega segundo baila, ¿te parece? A ver, toma. Uno. Dos. Espera. Tres. Ve para el otro lado, no te copies. Ya me cansé. Estamos en el tercero. Dice que me va a ganar, pero es imposible. A mí en carrera nadie me gana. Piso 4, sin parar. Vamos todo por no bailar. Prometidos deuda. Así, con todo tu cansancio, me vas a hacer un baile de 5 horas. Ya, de 30 segundos. A la voz de 3, ¿estás lista? Canta. A la 1, no, es a capela. Tú tienes que pensar en una canción en tu mente. ¿Lista? A la 1. Sí funciona, solo que está así. A la 1. Espera, yo dije que el que gana baila. No. El segundo baila, así que no se lleva. Yo dije el que gana baila. Todo el mundo te está viendo. A la voz de 3. Vas a bailar aquí en las escaleras en el último piso. ¿Estás preparada? No. Ya, no importa. 1. 2. Y 3. Faltan 20 segundos. Faltan 15 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 1, 0.
que tienes que hacer nuevo porque no se grabó. Ay, no. Espérame, por favor. Sin duda venir a este edificio es una gran idea, pero debes venir con bastante agua porque das mucha sed. Yo te recomiendo que siempre vengas con alguien para que hagas una carrera y al final de todo baile para ti. Yo te dije que venga con zapatillas, no me haces caso. Ahora has bailado por culpa de tus botas. Pero es una mala idea venir con estas zapatillas, porque como está lloviendo todo se mojó. Yo me imagino ahorita que en mi pie están todos los hongos haciendo sus fiestas. Están comiendo mi pobre uñita, mi pobre nenito. Ya se mojó mi pie, ya decía que era una mala idea venir con estas zapatillas. ¿Está mojado? Sí, se ha mojado. ¿Todito? Decía que no se permitía con chocitos de pie. Después del baile mi pie está temblando, mira, ¿ves? Está temblando. Un perro con frío parece. ¿Y no tienes frío? No, no tengo frío, pero tiembla de la nada mi pie. Por subir arriba. Yo lo agarro. No se ve. Porque no es calentado, creo que tiene calambre. Sí. Parece que me va a dar calambre. Caminemos porque no.